Vale, vamos yendo a Kasmodan, el hogar de los enanos de Minecraft. Estos árboles flotantes no me gustan nada. ¿Tengo pala? Sí, tengo pala. Óyeme. ¿Lo quemo? ¿Eh? ¿Lo quemo? ¿El qué? Si quieres que lo queme esto. Ah, ¿el árbol? Sí. Nah, lo voy a cortar. Seamos de la Greenpeace. Y cortemos un cactus en vez de eso. Vale. Está más o menos por aquí. La primera vez que estuve aquí, vi un alienígena y me miró como a la cara. El... un Enderman de esos. Exacto. Ah, Endermans. A ver... ahí está, vale, ya lo veo. Doble rabina de Kasmodan. Aquí está. Anda. Ve tú delante. Que tienes un traje muy bonito. Ya ves. ¡Ey, carbono! Sí, te puedes llevar el carbón, hay un montón de hierro. Mira. ¡Hala! ¡Ostras! Esto es precioso que vistas. Qué subida más guay hice, ¿eh? Es muy práctica. ¿Y hay que bajar hasta abajo de todo? Sí, y encima luego sigue. Vale, adiós. He llegado a la hoja. ¿Y ahora por dónde? A ver, aquí, bueno, esto está todo sin explorar. Hay oro, hierro, de todo. Además está casi sin iluminar. Esa zona, por ejemplo, ni siquiera la he pisado. Pero más por aquí, más abajo, hay una cosa aún más guay. Estamos en la capa 18, 17. Y esta ya es la... mira. Bueno. Esto, ¿ves que es obsidiana ahora? Antes todo esto estaba cubierto de lava y agua. Lava y agua. Claro. Echaste agua. Era todo como aquí, mira. Cuidado. Yep. Ahí, matándolas con un... con un pico, como un pro. Siempre. Mira, era todo como aquí. Así de bonito. Pues sí, la verdad es que es precioso. Las rabinas de Kasmodan. Bueno, pues puedes quedarte con esta zona. Aquí yo no le he saqueado mucho, solo cogí un par de cosas. ¿Y crees por que ejemplo, aquí puede haber diamantes? Probablemente en alguna dirección que no está iluminada. Que seguro hay. ¡Up! Una araña arriba. ¡Ah! ¡Hostia! He saltado encima. Se pueden crear corrientes de agua hacia arriba, ¿no? Yo nunca he creado una. He visto que se puede, como ascensores para arriba. Se pueden usar. No sé. Hay que mirar en YouTube. Oh, está subiendo. ¿Sep? Nado por una cascada. Mira qué pro soy. Hay que explorar esto. ¡Ah! Me va a llevar muchas horas. ¿Sep? Si tuvieras canal de YouTube, serían muchísimos vídeos. Sí. Aunque yo no lo he grabado. Tengo el hardware necesario. Bueno. Puedes ponerte todos los gráficos al mínimo y grabar algo. Bueno, al mínimo mínimo yo creo que ya están, supongo. El hotel dice. Voy a matar al Enderman. Adelante. ¡Hostia, esqueleto! Esqueleto in the face. Vale, subiendo un poco de nivel. Bueno, aquí estoy en el Kasmodan, está en la rabina tan rara que hemos encontrado. Bueno, que he encontrado yo y que se la pasé a Waltaith. Como habéis visto en la intro, era una intro que grabé hace unos días. Esto lo estoy grabando los primeros minutos del día 26 de junio de 2012. ¿Por qué grabo esto? Pues... porque quiero hacer una cosa, y quiero hacerla en vivo para que todos la veáis, y además quiero comentar más cosas sobre esto, este tema del cambio de canal que estoy efectuando. Ahora mismo. Coño. ¿Por dónde hay que ir? No me acuerdo cómo se sale aquí. Probablemente vosotros lo sabréis, como acabo de subir... ¡Oh! Esqueleto. Acabo de subir el otro vídeo. ¿Será por aquí? No creo. No tiene toda la pinta. No tiene ninguna pinta, más bien. Este agua, aunque mola, no es muy incómodo. Creo que es por ahí.
Lo que quería decir es que, como dije en el vídeo del Black Ops que he subido hace unos días... ¡Ah! Zorra. Arde. Estoy cambiando de canal. Probablemente en cuestión... ¡Hija de puta! ¿De dónde sales? Muérete. Probablemente en cuestión de... ¿Habrá un spawner por ahí? No. En cuestión de... un mes... me cambiaré definitivamente. Lo quiero hacer más o menos cuando tenga 500 suscriptores o así. Tengo un diamante, por cierto, que encontré aquí. Vuelta a ir, te estaba registrando toda la rabina, aparentemente. Pero justo detrás de una de estas cuevas encontré un solo diamante. Un bloque de diamante y me lo llevé. Muajaja. Pero bueno, tema de canal. Como dije en el vídeo de Black Ops... ya me he abierto un canal nuevo. Cuando tenga más o menos 500 subs, ese será mi principal para todos los tiempos. Este se dejará de actualizar. Pero de momento dije que voy a subir más vídeos aquí, poco a poco iré subiendo menos. Y al final lo acabaré abandonando o solo subiendo pequeños clips de qué voy a subir en el canal principal, que será el otro, el CCA Enter, CCA Entertainment. Que por cierto lo dejaré a partir de ahora en la descripción de todos los vídeos. ¡Hostia puta! ¡Oh, joder! ¡Dios! Qué susto me lleva. Marita Casmodan. Tengo que arreglar un poco esto. Vale, pero ¿qué he pensado que puedo hacer ahora? Como internet no es muy bueno y todos lo sabéis, tardo varias horas en subir todos estos vídeos. Lo que haré de momento es... bueno, lo que hacía hasta el momento era subir los vídeos... ponerlos a subirse por la mañana, para que por la tarde más o menos tengáis ya el vídeo nuevo en el canal. Lo que haré ahora es subir estos vídeos primero en el canal nuevo, en CCA Enter, por la noche. Los pondré a las 2 de la mañana o así, y por la mañana ya estarán disponibles. Y luego, por la mañana, los subiré el mismo vídeo en el canal viejo, al menos de momento. Para que aquellos que se suscriban al nuevo canal tengan incentivos a suscribirse y seguirlo, porque tendrán unas cuantas horas de exclusividad. Me está enviando mensajes Luna, pero bueno. Tendréis unas cuantas horas de exclusividad y podéis ver el vídeo antes que nadie. Ya cuando estoy grabando esto ya tengo más de 50 suscriptores ahí. La verdad es que me esperaba una respuesta mucho más lenta de vosotros. Me habéis dado una alegría. A ver si veo una cueva por debajo. No hago nada, solo estoy mirando. Aquí hay una cueva, definitivamente. Esto es... espera, eso es... ah, mierda, ¿por qué cargas justo cuando veo algo? No cargues, mundo, por favor, no cargues. Por cierto, este fallo que está ocurriendo tan a menudo en mi Minecraft es un fallo... sí, hay una mina abandonada justo debajo de todo eso. A la izquierda de la cueva inmensa, vale, lo intentaré encontrar. Que esto pasa por el Fraps, dicen. En la última actualización del Fraps causa estos problemas. A ver si veo... no me aprovecho de ello, no me quejo. Sí, creo que ya he visto más o menos por dónde está y puedo encontrarlo en algún vídeo... próximo. Oh, mierda, me he quedado sin pico otra vez. Joder. Sí. Una plantación muy bonita. El hotel de Aditre. Pero bueno, lo que decía. Que me esperaba una respuesta mucho más lenta. 50 suscriptores en un día no está nada mal. Espero que en los próximos ya lleguemos a 100, 200 y... cuanto antes lleguemos a 500 mejor. Porque yo quiero abandonar este canal cuanto antes. El viejo, quiero decir. Porque... es una putada lo que me hicieron Google. Pero ¿qué se le va a hacer? No... no podemos controlar a esa gente, es un monopolio, en realidad no. Si no fuera un monopolio seguramente me iría a otra parte. Pero el problema es ese, que casi nadie vería mis vídeos en algún hosting raro. Así que tengo que quedarme con YouTube. Pero bueno, ahora todo el mundo está con esto del partner de Vultra, parece que es una compañía muy buena. Y tengo un montón de gatos en mi casa, los he estado criando un poco. Es que tengo un montón de gatos y no tengo ninguno negro. Además tengo uno arriba que está custodiando mi eso. Vamos a poner un poco de música. Y lo dicho, que eso es lo que haré, supongo. Veis que tengo un montonazo de discos ya que he ido consiguiendo a través de la trampa esa. ¿Qué quería hacer en el capítulo de hoy? No me acuerdo, la verdad. ¿Qué coño quería hacer? No lo vais a creer, pero no me acuerdo de nada. Ah, espera. Iba a ir a la Nether, creo. Joder, qué memoria la mía. Empiezo a grabar y se me va la olla y... no me acuerdo. ¿Qué quiero? Quiero un... un este.
uno de estos, que también son conocidos como picos. Ah, ese solo de flauta me mata siempre. Bueno, de paso os enseño un poco que tengo por aquí abajo y fundo el oro. Bueno, ya habéis visto la plantación. Aquí he estado practicando un poco con diseños de desencantamientos. Soy malísimo con la redstone. Sabéis que yo en Minecraft no juego casi nada aparte de lo que grabo. Bueno, al menos antes del servidor. Así que habéis visto que en mi vida hice un pistón. Estos son mis primeros pistones en la vida. Son pistones pegajosos de esos. Y con la redstone lo mismo. Nunca he usado cosas de redstone. Veis que es un diseño un poco intrincado. Pero bueno, lo único que he conseguido de momento es esto. Que no hace mucho, pero está ahí. No sé si estos bloques de hecho llegan a la mesa de encantamientos. Creo que no llegan. No llegan, ¿verdad? Tendré que ponerlos 3, 3, 3, 3. Aunque no sé dónde está entrado. Pero bueno, da igual. Creo que al final pasaré de este diseño. Es un poco complejo para mí. Y ya me está entrando un sueño terrible. Dios, lo siento. carne podrida. ¿Tengo algo aquí? Nada. Pues ahora sí. Uno y dos. ¡Ah! No me piques, mosquito. Hostia, se me olvidó poner la mierda antimosquitera. Por eso me pican. Piedra, piedra. Piedra, piedra. Estoy cogiendo toda esta piedra más que nada porque quiero hacer alguna construcción épica de piedra en el futuro cercano. Así que no os preocupéis. Lo hago todo a sabiendas. No hago nada por casualidad. Y bueno, lo dicho, que Ultra Gaming tiene unas condiciones bastante buenas. Lo único que no me ha quedado claro es si obligan, tienen contrato de permanencia de 3 años, creo que he leído, pero no era información confirmada. Si son 3 años, no sé si vale la pena quedarme ahí, porque a saber si en 2 meses, porque esa compañía solo tiene un mes, creo, menos incluso, aparecieron en mayo. Sí, tiene un mes más o menos. Y si en un par de meses cambian completamente las condiciones y te hacen un... Ya está lloviendo, maldito clima. Te hacen un... ¿Cómo se dice? Unas condiciones injugables, vamos, que no puedes hacer nada con eso. Pues será una mierda porque no podrás irte. Tendrás que hacerte otro canal y... No quiero hacerme otro encima porque ya me está costando cambiar de canal. Ahora voy a poner otra música, que este disco ya cansa. Voy a poner Wart. Es bonita. ¡Ah! Maldito gato, lo he desentado sin querer. No, tú siéntate. Ahí. No, mierda, sí. ¿Qué? A ver. Ultra Gaming, vale. También comentar que hace unos días se metió Quicksilver por primera vez al servidor. Creo. Y solo creo que aún no tiene ninguna casa ni nada por el estilo. Se metió pocas veces de momento. Solo se metió ayer o antes de ayer. No, antes de ayer creo. Y sacó un vídeo. Sé que mucha gente vino a mi canal de ese vídeo. Que es bastante inoportuno que hayáis venido justo el día que he abierto el canal nuevo. Así que lo siento por estas molestias. Ya os he comentado de qué va todo esto. Y me han llegado muchos mensajes de: ay, por favor, méteme del servidor, no soy de los que rompen, no sé qué. El caso, yo les he contestado a todos lo mismo, que vale, podéis ser gente muy maja y genial y seréis las mejores personas del mundo y nunca romperéis nada en la vida, pero yo no lo sé y no quiero sonar borde, pero es que yo no os conozco de nada, chicos. Yo no puedo meteros porque sí. Si demostráis actividad en el canal, si os metéis al foro y posteáis mucho y veo que sois gente de fiar, que no tendríais ningún sentido ni ninguna razón para romper nada, o si alguien de los ya presentes os invita, en ese caso sí que os meto, pero por favor no me pidáis todo el rato: ay, méteme, méteme, méteme. Eso solo me molesta y al final acabaré pillándoos, no asco, pero ni manía, pero algo similar, que vamos, que diría: ah, este es el tío que siempre me estaba pidiendo, méteme, méteme, méteme. Y aunque ya seáis activos y eso, si es que lo sois, ya me costará más invitaros que a otro que no haya hecho eso. Así que procurad no spamear mi canal, ni mensajes privados, ni nada. Por otra parte, dejando el tema a borde, os doy la bienvenida a mi canal. Espero que disfrutéis de mis vídeos. Que bueno, no soy la persona más original del mundo. Pero hago lo que puedo. A ver, ¿qué hace? ¿Por qué Waltai tiene aquí zombies dentro? Voy a matarlos para conseguir un poco de niveles. Oh, se me olvidó dejar el redstone también. Venga, dame pasta. Oh, he hecho sticky pistons de slime balls que yo le he dado. Esto está un poco mal, ¿no?
¿No debería ir esto para adentro? Bueno, da igual, que lo haga como quiere. Pero bueno, queda... Voy. Voy a dormir, así se quita la noche y la lluvia. Una celda, joder. Vale, no es el mejor lugar. Encima ahora voy a spawnear aquí si me muero, pero bueno. No, no, no me cierro, que si spawnea alguien y está cerrado. Me gustaría encontrar más slimes y hacer más sticky pistons de esos. De hecho, que es curioso, el hosting del servidor se llama Sticky Piston. Siempre se me van las ideas. Eso es un problema muy típico de mi canal, que siempre me olvido de lo que estaba diciendo y al final se me va completamente la idea y comienzo a hablar de otras cosas y me desvío y desvarío y bla 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 y me quedo sin aire y demás. ¿Qué quería deciros? A ver, bienvenidos a los nuevos. No, no me spaméis. 20. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, que lo dicho, que en el nuevo canal no solo postearé gameplays y let's plays y todo eso que suelo hacer en este canal, también haré cosas muy originales. Ya tengo un par de cosas pensadas que grabaré próximamente, seguramente. Que seguro que os encantarán. Son cosas bastante originales que no he visto que ningún español haga de eso. Y a mí es que me encanta hacer cosas así raras. Pero bueno, no quiero spoilear nada y tampoco quiero hablar mucho del tema si no puedo contaros nada más, porque no tiene mucho sentido. Simplemente os diré, ah, que eso molará, pero ya lo veréis en un mes. Así que mejor me callo. Vale, no sé. Yo lo que quería hacer en teoría en la Nether sería de alguna manera subir este portal. Creo que si rompes el portal y simplemente lo haces en las mismas coordenadas, pero en una Y distinta, es decir, una altura distinta, no pasa nada, sigue siendo el mismo sitio. Lo que quiero hacer es elevar un poco este portal y tenerlo más cerca del techo, hacer una especie de hub, una base para todos en la Nether que sea más segura. Bueno, da igual, también podría hacerla aquí mismo. El caso es que me gustaría hacer una especie de estación de trenes en la Nether, porque como todos sabéis, un bloque en la Nether, si viajo un bloque en la Nether, es igual que viajar 8 bloques en el mundo de la superficie. Es decir, si viajo 100 bloques en esa dirección y hago un portal, apareceré, no, a 80 bloques de este portal. A 800, que diga. Bueno, así que lo genial sería cuando acabáramos el pueblo, cada uno, bueno, trabajar en la estación aquí y cada uno irse en una dirección. Unos, no sé, 500 bloques o así, eso sería bastante, bastante mucho de hecho. Y hacer un portal ahí y aparecer en una zona completamente nueva y hacernos nuestros hogares ahí lejos. Eso sería mi idea. Pero bueno, no hice nada en este capítulo, lo siento, tenía alguna idea, quería hacer algo, pero se me olvidó completamente. Creo que ahora cuando acabe de grabar lo que haré es bajar ahí abajo e intentar encontrar esa mina abandonada, porque me interesan las minas abandonadas, porque suele haber spawners y quiero hacer un spawner para conseguir experiencia. Porque veis, ahí hay una mina abandonada. Genial. Pero no veo ningún spawner. Porque quiero conseguir experiencia más que nada. Porque con esto de los encantamientos, habéis visto que me hice una armadura de diamante completa. Y no quiero echarle 15 niveles de experiencia. Me gustaría echarle al menos 30 para asegurarme un encantamiento guay. Y no una mierda cualquiera. Que bueno, una mierda cualquiera también es mejor que nada. Por eso no llevo la armadura de diamantes. Que me parece un poco desperdicio. Meterle encantamientos de bajo nivel a una cosa tan importante. Pero lo dicho, lo siento por no hacer nada de este capítulo, solo quería comentaros cosas del canal y dar la bienvenida a los nuevos. Creo que vinieron unas 14 personas, eso es muchísimo para mí. Yo solo tengo 600 en total, que por cierto, ya tengo 600, gracias a todos. No habrá especial, lo siento. Para 700 quizás sí, o bueno, ya para 500 del canal nuevo, más bien. A ver, pues ya está, eso es lo que quería decir hoy. Bueno, espero que más gente vea este vídeo de Minecraft, porque sé que a la gente le gusta más los vídeos de Minecraft que hago que los de Call of Duty, más que nada porque soy malísimo del Call of Duty, y todos sois más fans de eso, de Minecraft. Así que espero que este vídeo lo veáis más gente y más gente os vayáis a mi canal nuevo. Como dije, es www.youtube.com/cca enter, como la tecla enter, cca enter. Eso... Bien, es una abreviación de CC Entertainment, por supuesto, pero bueno, lo dejaré en la descripción también. Espero que os haya gustado este vídeo, porque ya lo estoy cortando aquí. Como siempre, dadle like favorito y suscribiros a mi canal. Bien a este, bien al nuevo. Mejor al nuevo. Yo soy el nuevo, chicos. Dicen que dan galletas y eso. Ah, y pasaros por el foro.
la gente activa en el foro tendrá más posibilidades entre los servidores. Lo dejo así. Hasta la próxima.